Alerta en C5N, nos lleva a Necochea, desesperada búsqueda de un nadador. Tomamos conocimiento alrededor de las 13 horas de que uno de los competidores de esta carrera a Río Mar se encontraba desaparecido. Buscan desesperadamente a un nadador que participaba de la competencia en aguas abiertas Río Mar 2020, organizada por la Asociación de Guardavidas Necochea Quequén. El evento comenzó en la mañana del sábado y 500 nadadores recorrieron 7 kilómetros por el río y 3 en el mar. El deportista desaparecido fue identificado como Ezequiel Bermejo, de 43 años, oriundo de la localidad de Adrogué. El operativo de búsqueda incluye patrullajes aéreos, fluviales y terrestres con personal especializado y nadadores de rescate, y participa del mismo la Cruz Roja, Defensa Civil y Guardavidas. Nosotros nos acercamos y consultamos sobre el tema con un especialista. Nosotros lo hablamos con prefectura y nos pidió varios niveles de seguridad. En esos es una primera etapa de una instrucción, primero en playa antes de ingresar al mar, con chaleco salvavidas, por supuesto, y casco. El casco, mucha gente dice, me pregunta para qué es, y yo le contesto, digo, ya te vas a dar cuenta cuando salgas. Cuando vas saliendo se te da vuelta el casco, te pega el kayak y te puede desmayar o quedás medio inconsciente en el agua. Nosotros les explicamos todo, cómo se entra, cómo agarrar la ola, cuando se entra, cuando se sale, le explicamos los vientos, cuál es el viento más peligroso que te puede llevar para adentro. Y bueno, hay veces que cuando está muy malo el mar, directamente no hacemos ingresar a la gente. El río también tiene sus correntadas, pero no tienen la ola como yo. Acá tenés que entrar, o sea, tenés una entrada que hay que saber leer la ola. También les enseñamos a esperar la pausa, que nosotros les llamamos, vienen dos o tres olas y después se plancha, entonces ahí nosotros lo hacemos subir y ahí pueden ingresar más fácil que con la ola misma, ¿no? Después, por ejemplo, según todos los días el mar está distinto y cambia en el día. Hay veces que están muy fuertes las olas y hacemos otro trabajo. Hacemos entradas por un lado y salidas por el otro, rápidos. Con los instructores en el agua, uno de un lado, otro del otro. Chaleco, salvavidas y casco, todo el mundo. Y se les informa del viento y la deriva. Porque acá en el mar tenemos mucha deriva, o para un lado, para el otro. ¿Qué podría haber ocurrido? Yo la verdad que la de la competencia esta, me enteré ahí por unos compañeros, pero no sé si iban con casco, sin casco, si se dio vuelta el kayak, que pudo haber sido, y falta de control, porque, o sea, se da vuelta un kayak, te pega en la cabeza sin casco y te podés desmayar. Quedaste desmayado en el agua y chao, te ahogaste. No sé si tendrían que ir custodiados por supuesto por algunas lanchas a motor, ¿no? O motos de agua o lo que sea rápida la intervención, no con los mismos kayak. No sé cuánto era el recorrido, no te puedo decir eso porque realmente no lo sé, pero que hubo falta de control, no puede desaparecer un kayak así por sí, queda a la deriva y nadie lo ve. Es preocupante si pasó eso.